Compañeras y compañeros, nos preparamos para escuchar la palabra, el mensaje y el saludo del gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación, el presidente que viene, el presidente que está llegando, el presidente de la gran Argentina, compañero Daniel Scioli. Muchas gracias, querido Agustín Rossi. Siento por vos un gran respeto y admiración por tu coherencia, por tu militancia, por el servicio que le venís dando a nuestro proyecto desde las distintas responsabilidades que te han confiado Néstor y Cristina a lo largo de estos años. Un presidente de bloque en su momento ejemplar, llevando adelante esos grandes debates que hoy nos permiten, junto a Carlos Zanini, poder presentar una Argentina transformada a partir de recuperación de YPF, la administración de los fondos del ANSES, matrimonio igualitario, la ley de medios, la creación de AISA, y así una innumerable cantidad de logros y conquistas, y fue Agustín Rossi junto a los compañeras y compañeros de nuestro bloque quien se puso estos debates al hombro y nos generó las condiciones para que hoy podamos llevar estas políticas a la victoria. Y como hoy también, y me consta por lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, cuando se facilitan terrenos para que ladrillo por ladrillo, a partir de ese plan Procrear, miles de familias puedan tener el acceso a su vivienda y consolidar ese pilar fundamental que significa, como dijo el Papa Francisco el otro día, las tres T: techo, trabajo y tierra. Por eso la ley de tierras en la provincia de Buenos Aires también. Y ahora tenemos que agregar las tres I, ¿no? Todo lo que es investigación, innovación e inversión. Por eso, Agustín, también yo quiero agradecerte en nombre del pueblo de la provincia de Buenos Aires de qué manera hemos logrado articular con una política moderna, vos desde el Ministerio de Defensa, optimizar recursos humanos, recursos logísticos, lugares donde se han hecho escuelas, escuelas que están orientadas también al mundo del trabajo, los programas de urbanización. Y también quiero que sepan el orgullo que siento de tener a un hombre de la historia de vida, de la experiencia política, de la solidez, la capacidad intelectual de Carlos Zanini como mi compañero a la vicepresidencia de la Nación. El reconocimiento tan merecido que tiene de parte de todos ustedes. Y también porque es flamante abuelo, como yo. Así que somos dos abuelos que vamos a la selección. Abuelos jóvenes, ojo. Y yo quiero agradecer también a todos los compañeras y compañeros profesionales que integran este espacio, la corriente, ¿no? Y sé que con alguno de ellos en algún momento, bueno, nos debíamos una charla, una reflexión, conocernos más, obviamente, en el vértigo y la dinámica, cómo se fue desarrollando todas nuestras definiciones en el campo electoral. Bueno, pero nobleza obliga. Y yo soy una persona que tengo un profundo sentido de la responsabilidad, de la autocrítica y ponerme siempre en el lugar del otro. Por eso me parece muy importante también que se conozca cada día más en profundidad, porque siento que la mejor carta de presentación de qué manera, como espejo de las políticas nacionales, hemos logrado triplicar los parques industriales en la provincia de Buenos Aires. Hemos logrado avanzar con servicios esenciales de agua potable, cloaca, para tener la tasa más baja de mortalidad infantil. Hemos logrado también llevar adelante una reforma fiscal, financiera y económica sin precedentes en la provincia de Buenos Aires, grabando, ¿sabes a quiénes? A los sectores más concentrados, a los que eran los intocables, a los pules de siembra, un revalúo inmobiliario rural después de 50 años. Las telefónicas, las empresas de cables, estaban exentas de impuestos. Y así fue que en este criterio de igualdad, que en la búsqueda
de la equidad impositiva, que en la búsqueda también de la mejor distribución del ingreso y de la ampliación de derechos, porque nuestro espacio, la gran carta de presentación también que tiene, es la coherencia de la ampliación de derechos. Y fíjense también cuáles han sido nuestras listas de prioridades y el contraste con las prioridades de la otra alianza, esa que ya ha reciclado y ahora se presenta con el jefe de gobierno porteño a esta elección, donde sistemáticamente han estado en contra de estas políticas que han permitido un desendeudamiento social y económico y de ampliación de derechos sin precedente en nuestro país. Porque ustedes saben muy bien, estuvieron en contra de la recuperación de YPF, en contra de la recuperación de la administración del ANSES y no tuviéramos hoy la asignación universal por hijo. Se abstuvieron en una ley, yo le quiero decir esto a las mujeres especialmente, a mis compañeras de aquí y las compañeras de toda la provincia y del país. Cuando algunos decían, no, no vas a poder, no, está el lobby de las prepagas. Miren, no se puede frustrar el sueño de una pareja de tener su primer hijo porque el Estado no tiene ese rol social activo y la sensibilidad para cubrir un tratamiento de fertilización gratuito asistida. Y yo lo prometí, lo cumplí. Y hoy hay 800 parejas felices con este nuevo derecho. También decían, no te metas con la noche. Ahí está la ley de nocturnidad contra las mafias que a los chicos les vendían la jarra loca y los intoxicaban y había múltiples cantidades de accidentes en la madrugada. Y así le podría contar muchas de las iniciativas que hoy nos permiten desde la provincia de Buenos Aires y con esta experiencia que tenemos a lo largo de estos años, ocupando las más altas responsabilidades desde el principio de este proyecto político que me confió ese gran presidente que tuve el honor de acompañar, Néstor Kirchner, un estadista, un visionario, un adelantado. Imagínense, no solamente de lo político, desde lo humano. La enorme, y se lo decía recién a Carlos, recién ahí. Carlos, qué responsabilidad que tenemos. Cuando la Presidenta de la Nación tomó la decisión de confiarnos que llevemos adelante a la victoria estas políticas, a los trabajadores, a la industria nacional, a la inclusión social, a la movilidad social ascendente, que llevemos a la victoria ahora, el primer gran paso que tenemos, las PASO. Yo les pido el mayor esfuerzo de aquí al 9 de agosto. Es muy importante que estemos movilizados y con este espíritu, y con la convocatoria a los independientes, a los indecisos, a una clase media de nuestro país, exigente, pero es la que más ha crecido en Latinoamérica a lo largo de todos estos años. ¿Y sabe por qué? Porque nuestro proyecto fijó prioridades. ¿Y cuál ha sido? El consumo interno. Ha sido mejorar el poder adquisitivo. Ha sido darle un envión hacia el futuro a los humildes. Ha sido generar 6 millones de puestos de trabajo. Y cuando la base se consolida, bueno, esto empuja para que esa clase media tenga esas oportunidades que hoy se dan de la mano de una Argentina en crecimiento, de la mano de un mercado interno que moviliza el comercio, de unas economías regionales que tenemos que trabajar día a día porque somos la fórmula más federal de todas las fórmulas y la que tiene el fuerte compromiso con el federalismo productivo. Desde una concepción que lo han marcado estos foros, y yo quiero felicitarte, Agustín, porque es el ADN de nuestro espacio político. Es una palabra profunda, es soberanía, y soberanía es independencia, soberanía es libertad, soberanía es poder alcanzar ahora, a partir de la recuperación de YPF, esa soberanía y la seguridad energética. Soberanía es poder decidir, y no tengan dudas, ustedes y todos los argentinos, que no va a haber un paso atrás en estas políticas, que hoy son políticas de Estado, y han venido a quedarse para siempre, como la política de derechos humanos, que no son una etapa. Son una guía hacia el futuro, donde también en la provincia de Buenos Aires podemos demostrar
cada uno de los avances que hemos tenido en esta agenda. ¿Qué es lo que pienso, compañeras y compañeros? ¿Dónde tenemos que poner todo el esfuerzo? En explicar, a partir de haber salido del infierno, a partir de haber llevado adelante políticas de crecimiento, de recuperación, de transformación, de nuevos derechos, lo que llamamos el próximo capítulo, que es la gran agenda del desarrollo argentino. Solo es posible hablar de esto a partir de los cimientos sólidos, a partir de las decisiones y las condiciones políticas, económicas y sociales que nos genera la Presidenta de la Nación, nuestra compañera Cristina, y nos da la responsabilidad para que llevemos a la victoria a la mayoría del pueblo argentino. Y que está en este camino, en la ciencia, en la tecnología, en agregar valor a las materias primas. Todo lo que se expresa en ese gran faro inspirador del futuro que es Tecnópolis, que a la tarde vamos a estar inaugurándolo, me parece muy importante. Y en especial yo quiero convocar a la juventud, a toda la juventud. Chicos, esta Argentina que hemos recuperado, reconstruido, que premia la cultura del esfuerzo, ustedes tienen que salir a defenderla más que nadie. Porque ustedes no son el futuro, son el gran presente, el gran futuro del país. Y necesitamos a los que votan por primera vez, que decidan, a los independientes, que no sean indiferentes. Como dijo Zannini recién, es muy importante, desde el sentido común, cuando el país ha avanzado y ha dejado atrás las peores tempestades, es momento de seguir avanzando en esta agenda que tiene que ver con movilizar toda la materia gris y la materia prima de nuestro país, el talento de nuestros trabajadores, de nuestros empresarios, de nuestros emprendedores. Y allí están las materias primas que tenemos que industrializarla cada vez más, y están las políticas en marcha, todo lo que significa el programa Industrial 2020. Seguir sembrando de parques industriales en la Argentina, el desarrollo de la minería sustentable, el complejo agroalimentario, un país desendeudado. ¿Qué nos permite ahora? Pensar en el crédito al servicio de la infraestructura para mejorar la logística y el transporte, la recuperación de los trenes, la asociación público y privada, para ir readecuando el dinamismo de todas nuestras economías regionales. Y esa es la agenda del desarrollo: acueductos, gasoductos, centrales hidroeléctricas, puentes, rutas, corredores bioceánicos, a partir de acuerdos estratégicos que nos deja la Presidenta de la Nación y que está generando ya grandes avances y beneficios en nuestras provincias y en todo el país. Por ejemplo, los acuerdos con China, los acuerdos con Rusia, lo que está ocurriendo en la patria grande, lo escuchamos ayer Evo Morales. He tomado también la responsabilidad de reunirme con los principales líderes de la región. Estuve con Lula, estuve con Michelle Bachelet, ayer con Evo, con el presidente de Paraguay, el presidente de Uruguay, y a todos la conversación giraba alrededor de estos principios. Ustedes, con Néstor, con Chávez, Lula, fueron los grandes impulsores de la patria grande. A ver, ¿cómo seguimos para adelante? ¿Cómo mejoramos las condiciones de nuestro pueblo, entendiendo, interpretando las nuevas demandas y avanzando? Y ahí surge la hidrovía, los corredores bioceánicos, la complementación, materia educativa. Y quiero acá hacer un reconocimiento particularmente a Daniel Filmus y a Mario Porto por todo el aporte que han hecho a lo largo de estos años en la provincia y en el país, porque nuestra recuperación no ha sido solo de lo social, de lo económico, de los derechos. La educación, ahí está la clave del futuro, la creación de las nuevas universidades, la ley de financiamiento educativo, la recuperación de las escuelas técnicas, las escuelas agrarias, el desafío de vincularlo cada día más con el mundo del trabajo. Y ahora, como nos hemos reunido en las últimas horas y vamos a hacer un acta compromiso con la comunidad educativa, con los 14 millones de alumnos y el millón de docentes. Sí, porque nuestro espacio político es el que tiene más autoridad, más logros y más conquistas y compromiso con el sistema educativo. Y ahora tenemos que seguir avanzando. Universalización de la sala de tres, la calidad educativa, la doble lengua y todo lo que hemos determinado a partir de estos compañeros
que realmente tienen una vocación, porque tanto Agustín Rossi como cada uno de los que está acá, si hay algo que caracteriza a estos dirigentes, que no han antepuesto jamás una aspiración personal. Y Agustín es el fiel testimonio de eso. Primero el proyecto colectivo, primero la patria, después el movimiento y después los hombres. Por eso, Agustín, yo te quiero agradecer desde lo personal y de lo político. Es un orgullo que un dirigente como vos nos dé este respaldo y este apoyo. Y les pido a cada uno de ustedes que trabaje, que milite para la victoria de la gran Argentina, la victoria de todas estas políticas. Yo voy a poner, como siempre, lo mejor de mí, no tengan duda, que voy a estar a la altura de la responsabilidad que nos han confiado. Muchas gracias.